Hola, gracias a todos los que me han estado friegue y friegue en redes para que suba video. Ya estoy trabajando en el de Dragon Ball, que digo eso una vez al año. tenía pendiente hablar de Star Wars, de la nueva y de la anterior, y Power Rangers y varias cositas, pero vi ayer The Lighthouse, El Faro, de Robert Eggers, director de La Bruja, y si vieron mi video de hace un par de años de películas de terror que yo recomiendo, que están en mi colección, está The Witch, que es otra película de él y que la verdad mega mamo, me encanta, es de mis películas favoritas, así que no podía dejar la oportunidad de ver en cines El Faro, aunque a punto estuve de ya no poder, porque pues ya tiene algún rato en cartelera y ayer que fui, pues ya había poquitas funciones y tal, pero es que Cinemex la había traído solamente en Premium primero y no coincidía con los días en que Premium no estaba tan caro. A final de cuentas, el Premium de Cinemex es lo mismo, pero con asientos más cómodos. The Lighthouse es una película grabada en formato 4 tercios, en blanco y negro, y con toda la estética y tipo de cinematografía de la época en la que se hacían películas a blanco y negro, cosa que me encantó. De hecho, los pocos momentos en los que aparecen efectos especiales no prácticos, e incluso hay unas gaviotitas que parecen así marionetitas colgadas, lo cual me encantó porque ayuda al sentimiento como de que estás viendo una película de ese tipo. Los pocos momentos en los que creo que hay un par de momentos en los que aparecen CGI, la verdad sí me sacaron bien de pedo de la inmersión, pero bueno, en fin. The Lighthouse es una película ubicada, sí, o sea, ubicada en los años 80 de un viejito interpretado por Willem Dafoe. Que de por sí ya tiene cara de viejito maniático. Sí, un viejito guardián de faro. ¿Cómo decían ellos? Bueno, no sé. Supongo que es jerga de marinero. De hecho, el viejillo este tiene mucho así. Como que su jerga de marinero. Y eran momentos en los que de repente, ¿qué verga dijo? Y tenía que leer el subtítulo. También, de hecho, cosa que también me pasó con The Witch, donde hablaban y de repente era, ah, qué verga, ay, qué dijeron, porque ahí hablan como peregrinos, así, con un inglés así medio rústico, todo raro, cosa que me parece excelente porque te ayuda todavía a meterte más en la inmersión, el hecho de que no hablen todos ellos como super rat, así bien actual, cuando no están en la época actual. Y cuando, por ejemplo, la situación del viejillo este, de Tom, el personaje interpretado por Defoe, pues este es un viejo marinero en teoría. Y bueno, este viejito están en una isla con un faro y una casa nada más. Y llega como trabajador a esta isla para trabajar con el anciano este. Tom. Sí, bueno, te revelan que también se llama Tom, aunque primero te dan otro nombre. No quisiera hacer muchos spoilers, aunque con eso ya acabo de aventar uno, pero la película va sobre el misterio que hay en el faro y cosas extrañas que empiezan a pasar. De hecho, la había visto catalogada como horror, pero yo sí considero que más bien es suspenso como sobrenatural. No sé. Es una película de esas que te deja la libre interpretación, que te deja cosas donde en momentos no sabes si lo que está pasando es algo onírico, algo real, qué pasó, qué no pasó. Eso me encanta, no por ser un pretencioso snob, sino porque, o sea, tampoco quiero que todo sea así, pero cuando me ponen algo que tiene esto, bien hecho y muchísimo más orgánico que. Más bien, cuando no te lo avientan a la cara, como por ejemplo poniendo el caso de una película muy popular que mucha gente super mamó por hacer esto, como en Joker, ¿no? Que hay un momento en el que te dicen, ¡ja, ja, mira! Se están imaginando cosas, pero te voy a dejar bien en claro qué es lo que se están imaginando. Bueno, no.
Esta película hace un muy buen trabajo con eso de qué pasó, qué no pasó, qué se está alucinando, qué es realmente lo que está sucediendo. Realmente son dos personajes, es uno solo, o quizá estaba desde un principio alucinando por el escorbuto, o quizá todo eso realmente pasó. Hay momentos en los que los diálogos te hacen pensar que a lo mejor realmente todo está pasando en su mente, o momentos en los que dices, a ver, a lo mejor el que no existe es el jovenzuelo Tom, sino el Thomas, el otro, el viejo. La verdad es eso. El que haga que la gente hable de la película después de verla, eso me encanta. Realmente lo hace muy bien. Como dije, está grabada muy al estilo de las películas de antes. Hay tomas que en el cine de actual prácticamente ya no ves, ni siquiera en el pretencioso. Y que eran cosas que se hacían por practicidad antes y que la verdad pues me agrada mucho, me gusta bastante. A término muy personal, adoré la película, aunque creo que siendo lo más subjetivo posible, la película es buenísima. Lo que tendría como en detrimento para muchas personas y que podría alejarlo, no solo a la estética blanco y negro y pues este formato así cuadrado de tres cuartos, pues vendría siendo pues el tipo de narrativa y que es muy confusa. Esas personas que no tienen como que la costumbre de poner atención a toda la película y se distraen y de repente regresan y dicen, ¿qué verga pasó? ¿Qué? Ya no entendí. Pues probablemente la acaben odiando. No lo sé. Los pretenciosos locos de internet supongo que la están amando. La verdad, a diferencia de otras veces donde después de ver la película voy a ver las opiniones de internet para decir, ah, pobres pendejos, están locos. O, oh, sí, mira, la gente está diciendo más o menos lo que yo pienso. No, o sea, la vi anoche y ahorita en la mañana estoy grabando y probablemente esto lo suba en la noche o no sé. No sé el tiempo como que me depare. Bueno, en conclusión, cuando vi el tráiler pensé, esto parece una colección de cosas raras, como un collage de escenas random al azar. Y cuando vi la película pensé, esto parece una colección de escenas random al azar. Pero no es así. O sea, la verdad, si no les aleja la estética de la película, el que parezca así como muy viejita y todo eso, véanla, 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 realmente vale mucho la pena.